Luz Angélica Aguilera, Adel Currea, Elizabeth Molano Ríos. Gracias. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde están los papás, por favor? Alcen la mano de los niños. Queridos papás, ¿qué nombre han decidido ponerle estos niños? ¿Y qué piden ustedes a la Iglesia de Dios para estos pequeños? ¿En qué? Al pedir el bautismo, se comprometen ustedes a educarlos en la fe conforme, para que puedan llevar una vida conforme al Evangelio, amando a Dios y al prójimo. ¿Son conscientes de esta obligación que contraen hoy? Alcen la mano a los padrinos, por favor. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a acompañar a los padres de estos niños en la educación de la fe? Pues niños muy queridos, la comunidad cristiana los recibe con gran alegría. Y yo en su nombre, ahora yo voy a pasar puesto por puesto, poniendo la señal de la cruz en la frente, atentos. Inmediatamente pongan la señal yo, van a ponerme la señal de la cruz en la frente, también los papás y los padrinos. Muy bien, lo hacemos en silencio, sabemos que ya estamos con la liturgia. Y voy a pedirles un favor, apaguemos todos los celulares. En el nombre del mismo Cristo que vive y que reina por los siglos de los siglos. Escúchanos, Dios Padre.
Queridos padres y padrinos, por el sacramento del bautismo, estos niños que ustedes han presentado a la iglesia van a recibir del agua y del Espíritu Santo una vida que brota del amor de Dios. Ustedes, por su parte, necesitan esforzarse en la educación en la fe, de tal manera que la vida de estos pequeños quede preservada del pecado y crezca en ellos día tras día. Así que, impulsados por su fe, están dispuestos a aceptar esta responsabilidad, recordando su propio bautismo, renunciando al pecado y proclamando la fe en Cristo Jesús, que es la fe de la iglesia en la que sus hijos van a ser bautizados. Por eso les pregunto, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no les esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, fuente y autor del pecado? Sí, renuncio. ¿Ahora creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, renuncio. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, que murió, que fue sepultado, que resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Ahora toda la asamblea vamos a responder: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quieren que bauticemos a estos pequeños en esta fe que acabamos de proclamar? Muy bien, entonces, ahora todos se van a sentar, todos, no puede haber nadie en pie aquí adelante. Niños, a sentarse, quietitos. Todos tienen que estar sentados. Thank you.
niños. Acuérdense, papás y padrinos. Y levanten el cirio, papás y padrinos. ¿Aquí faltan ustedes? Queridos padres y padrinos, a ustedes se les confía alimentar esta luz para que sus hijos, iluminados por Cristo, caminen siempre como hijos de la luz y, perseverando en la fe, puedan salir al encuentro de todos los santos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, pueden apagar la luz de los cielos. Apáguenlas todas, por favor. Vamos, apáguenla, apáguenla sin miedo, apáguenla. Apáguenla, por favor, apáguenla. Eso. Ahora todos en pie, por favor, y en silencio. Estos niños nacidos hoy por el bautismo a una vida nueva se llaman y son en verdad hijos de Dios. Un día van a recibir la confirmación. Se acercarán al altar a participar de la mesa del Señor, del sacrificio de Cristo en su primera comunión, e invocarán a Dios Padre en medio de la comunidad de fieles, terminando así su iniciación cristiana. Ahora pues, en nombre de estos niños, nosotros, movidos por el Espíritu Santo, que nos hace sentir hijos, que un día todos hemos recibido, vamos a orar juntos. Les invito a todos a que oremos un momento por estos pequeños discípulos. Padre nuestro. De la vida eterna, para que así como hoy le agradecemos por la vida de estos pequeños, perseveren con ellos en la constante acción de gracias. Digamos todos un saludo a la Virgen María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Pueden ir en la paz del Señor. Que el Señor les bendiga por el nuestro poder. Thank you.
Arriba, 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 ar
este momento. Es un momento muy importante en la parte pues espiritual. A muchos pues, o sea, es, para mí es lo más importante, y pues respetamos todas las creencias, a los que creen y no creen, pero pues entonces lo más importante quería regalarles a mi hija, y pues muchas gracias porque, por los que me acompañaron acá. Oportunidad de hacerle esto evento a Elizabeth, que es el bautismo, que es algo muy, muy especial para nosotros. Y ante todo, a todos ustedes por acompañarnos, de verdad, de corazones, se siente una alegría muy bonito de tener amigos, a los hermanos, a toda la familia, a los padres en este momento tan, tan hermoso. De verdad, muchísimas gracias y espero que disfruten de este evento con todo el cariño que se les pide. Ok, bueno, estamos invitando también a los padrinos, por favor. Ellos nos querían regalar algunas palabras en este momento, por favor. Eso es, regalémosle un fuerte aplauso, por favor, al padrino. Pues buenos días para todos, o tardes ya, pero más tardes. Pues para nosotros, la verdad es una gran bendición tener una hija en este momento como Elizabeth. Es una niña muy juiciosa, muy tierna. Para mí es un honor ser la mamá de ella. Y pues de mi parte, todo el apoyo, todo el amor y el afecto pues para ella. Y pues muchas gracias a todos por estar acá en este momento. Esta emoción tan grande y esta bendición que tenemos acá a Elizabeth en este momento. Y a los padres y a todos que estamos acá presentes. Bueno, a todos ustedes, pues muchas gracias por su presencia. Gracias a Dios, a nuestra Madre Santísima. No olvidarnos del amor familiar, del amor de amigos. Y antes, y cualquier cosa, no olvidar que nosotros somos seres humanos que damos ejemplo. Y ese ejemplo es para llevar a nuestros futuros retoños, hijos, amigos o juventud, por buenos pasos. Entonces, muchas gracias y que Dios los bendiga. Ok, bueno, en este momento, ¿alguien más desea decir algunas palabras? ¿Hacerse partícipe de este momento de celebración? Ok, la niña Margarita va a decir unas palabras, por favor, regalémosle ese fuerte aplauso. Elizabeth. ¡Bravo! Eso es un día de bendiciones. Ok, otras palabras aquí en este momento. Feliz día, Elizabeth, que Dios te bendiga. ¡Bravo! Ok, bueno, los invitamos, por favor. Vamos a tomar la copita con la mano derecha, vamos a levantarla y vamos a brindar por este paso sacramental que está dando Elizabeth. Vamos a desearle que siempre siga el camino de Dios, de la mano de Dios, por el camino del bien. Y vamos a brindar por ella en esta tarde. Sus padres, sus padrinos, sus familiares desean que esta sea una fecha muy especial, muy recordada para ella. Así que vamos a brindar por la salud y por la felicidad de ella y por el camino que sigue, por este camino sacramental entregada a Dios. Brindemos por eso, por favor. Levantemos la copa que suena el bacará. Salud.
Ok, bueno, ya nos podemos acomodar en las mesitas. A continuación vamos a seguir con el protocolo de este evento. Mi amor puro y real, no lo haré sentir.
Eso es, estamos gozando el ritmo de disco. Vamos a ver. Esto va a ser con el coro de la rumba. Y ahora voy a hacerle
Thank you.
Para arriba, para arriba. Oye, ya sacamos otra pista porque vamos a saltar un ratito, vamos a saltar.
y vos cómo bailar. Muévelo. Sin embargo, están en medio de nosotros. A cada uno ha puesto un ángel de la guarda. Su misión es cuidar de cada uno de nosotros. Tomamos conciencia en este momento de su presencia. Gracias, oh Dios, por los ángeles que has creado. Bendito seas. Ángeles llegando para recibir nuestras oraciones y llevarlas a Dios. Si tú el corazón abres y empiezas a alabar y sigues orando, así vas a notar, los ángeles suben y te llevan a Dios. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando Gracias, Señor, por la presencia de esos ángeles. Queremos unirnos en adoración. Queremos adorarte junto a ellos, porque tú, Señor, eres el único digno de ser adorado. Bendecimos, alabamos y glorificamos tu presencia. Qué hermoso, Señor, poder adorarte junto a los ángeles. Gracias por esa presencia espiritual. Gracias
porque siempre nos acompañan en todo momento y en toda circunstancia. Gracias, Señor, por cuidarnos también a través de ellos. Bendito seas, Jesús. Cuando los ángeles pasan, nuestra iglesia se alegra. Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Apaga el infierno y disipa el mal. Siente el viento de las alas ahora. Confía, hermano, que ha llegado la hora. Esa bendición se derrama. No sé.
a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Something special about music, music, music. Trust your DJ. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.